pa, 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 palmas, 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 sane, pane, chone, ta. Bueno, estamos otra vez acá en las Veggie Wars del día de hoy. Exactamente. Y como vieron en el hermoso trailer que armó el hermoso también Alexis Diz, que lo puedes decir en Instagram, obviamente. Vamos a. No, nunca es tarde para un spam. Así que nada. El líder supremo Snoke, ustedes lo vieron, ustedes lo observaron. Líder supremo Snoke, un reverendo. No se puede decir. Porque la verdad era así la cosa. Era medio malito, medio todo. Aparte, yo me acuerdo que lo veía y yo digo, ¡pa! Le digo cuánto mide para los que tienen curiosidad de cuánto mide. 2,18 metros. Ese chabón llegaba a jugar al básquet. Sabés que era futura estrella, futuro LeBron James, hermanos. Así que 2,18 metros. Con razón yo lo vi altísimo. Al lado de Kylo Ren, al lado de Rey, al lado de todo. Y bueno, ahí lo vemos al señor que está hecho una pasa de uva, literalmente. Arrugadito, todo hecho pelota, literal. Más pateado que una pelota, literalmente. Así que nada, porque hizo de todo. Pero bueno, ya hablando de que hizo de todo, vamos a empezar con esta introducción al general Snoke. Yo estoy contento porque Snoke es alguien muy importante a la hora de Star Wars. Porque vos decís, lo ves aparecer ahí, decís, líder supremo Snoke. Kylo Ren se la rodilla, para que Kylo Ren se la rodilla, para que Kylo se la rodilla. Es el líder supremo, muchachos. Así que Snoke fue una creación genética humanoide que gobernó la Primera Orden como líder supremo durante la era de la Nueva República. Posiblemente inconsciente de su verdadera naturaleza, Snoke era una invención genética artificial creada por el planeta Exegol, por el resucitado señor oscuro de los Sith y emperador galáctico Darth Sidious. Aunque fue diseñado para para ser un conducto que Lord Sith pudiera manipular, Snoke poseía una mente independiente y una conexión profunda con el lado oscuro de la fuerza. Sin embargo, no era un Sith. Tenía un profundo conocimiento de la tradición arcana y redescubrió muchos de los secretos perdidos sobre la fuerza dentro de las regiones desconocidas. Mientras derrotaba a innumerables adversarios con su... iba a decir estatura, ya me tengo como que mide 2,18 metros, es una masa. No, pero bueno. Con su astuta manipulación y dominio de la fuerza. El chabón también ayudó mucho para el descubrimiento de las cosas de... de las regiones desconocidas. Que las regiones desconocidas, por algo se dice regiones desconocidas, no la conoce nadie. Ahí el imperio no sé qué hizo. Conocieron la base Starkiller. Vos decís, la base Starkiller, ¿cómo carancho hicieron para ir a las regiones desconocidas? Empoderarse de un planeta y hacer un arma. Que se podía apuntar todo. O sea, esa cosa yo, pam, pam. Es un rayo de la hostia. Que eso sí derribó un planeta. Nada. Chicos, es la base Starkiller, yo me puedo ir con eso porque es el arma más suprema que tuvo el imperio hasta hoy. Y Poe Dameron hizo pim 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 y casi tiró todo, gente. Pero bueno, mira, hizo efecto de sonido. Bueno, Poe Dameron decía, cuando lo leímos a Poe, que decía que él ayudó mucho a la hora de con la base Starkiller, con aniquilar al imperio con la base Starkiller. Pero bueno, ahí lo vemos al general Snoke. Uy, me corrí para el otro lado. Ahí es Kylo Ren y el general Snoke, dos grandes del imperio, pero bueno. Con sus poderosas habilidades e inmensas previsión, Snoke ganó el control de la Primera Orden, un estado ermitaño en las regiones desconocidas que comenzó como un remanente del Imperio Galáctico. A pesar de tener el poder absoluto como líder supremo, o sea, sos líder supremo, tenés el poder de todo el imperio. Y la verdad que sí, igual en los Rebels, o sea, en los rebeldes, en los que no son Sith, en los Jedi, hay un consejo Jedi. Los Sith tienen que tener un líder supremo. Eso lo hace ser menos auténticos y menos personas con eficacia mental, ¿me entendés? Porque son todos unos Stormtroopers que son todos clon ahí, pam, pam, pam. Pero literalmente los Jedi tienen un consejo. Los Sith no, tienen el líder supremo que fue Snoke. Que encima, lo que pasaba era que los Jedi no tenían eso y eran autodependientes de sí mismos. Porque ellos podían hacer lo que se les pinte, pero con la autorización de, más que nada, el Consejo Jedi. O sea, si iban a las misiones, el Consejo Jedi tenía que aprobarlas. Más que nada Yoda, porque Yoda era el pam pam del Consejo Jedi, era el que más ordenaba. Después, bueno, junto con Mace Windu, con mucha gente que es del Consejo Jedi. Ahí se me apagó el celu, chicos. Ahí está. Uy, pero lo prendí y lo vuelvo a apagar. Ay, soy cabeza,
Él, al, con su, o sea, Snoke, lo que pasaba es que al ser líder supremo tenía el poder de todo y como líder supremo a los Sith los controlaba como si fueran así, pam, 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 pam. Pero bueno, ya he dicho eso, sigo. Snoke permitió que el general Armatide Hux liderara las fuerzas armadas de la Primera Orden en su nombre, prefiriendo concentrarse en asuntos espirituales de la fuerza, con la transición del Padawan Ben Solo, nieto del elegido Anakin Skywalker al lado oscuro. Él nunca ganó como su aprendiz al heredero del poderoso linaje Skywalker, quien adoptó la personalidad de Kylo Ren, después de renunciar y destruir la Orden Jedi, convirtiéndose en su acólito más dotado. O sea, se volvió Kylo Ren, el aprendiz más que... aprendiz no, pero... el súbdito, literal, el súbdito más poderoso que tenía Snoke. O sea, era un arma, literal. Pero bueno, por suerte Kylo Ren pensaba las cosas, pensaba. Estuvo con Rey ahí, chiquichingui, pensaba las cosas, chicos. Durante los últimos días de la Guerra Fría, Snoke ordenó a su aprendiz que cazara y destruyera al maestro Jedi Luke Skywalker, tío y antiguo maestro de Ren. Decidió a completar la gran purga Jedi con la muerte de Skywalker como el último Jedi. Además, Snoke autorizó un ataque preventivo contra la Nueva República que resultó en la destrucción del Senado Galáctico y el estallido de la guerra de la Primera Orden, barra resistencia, porque era la Orden barra la resistencia. En el 34 Davy, me parece, sí. Mientras perseguía sus objetivos de destruir tanto a la Resistencia como a Skywalker, Snoke fue asesinado por Ren, quien buscaba gobernar la galaxia como el nuevo líder supremo. Al final, Snoke cumplió su propósito de creación sirviendo como el último catalizador en el entrenamiento de Ren, lo que le permitió a Sidious eludir a la traición Sith, que requería de un aprendiz que matara a su maestro para ascender al poder. O sea, locura mal, locura total, lo del general Snoke. Que bueno, como ya dijimos, Snoke era una creación artificial. No era del todo humano porque era... Uy, giré re duro, mal, giré... No, parezco general de Snoke, de lo duro que estoy. No, pero bueno. No era una creación, sino que más... O sea, al principio dijimos que era humanoide, pero después dijimos que era artificial. Así que ahí los confundí un toque, pero no. Es más artificial porque fue creado literalmente... Darth Sidious, literal Darth Sidious. Vamos a decir, aglomerar a Darth Sidious porque el Darth Sidious... Lo que pasa, o sea, ya se remurió, pero no. Él sigue. Entonces, sigue. Y cada vez va adquiriendo imperio y cosas. Tinga, punga, canga, changa. Y lo que pasó... fue que Snoke se apoderó literalmente del imperio mal, porque literalmente Snoke lo que quiso fue derrocar a Skywalker, lo que más quiso era eso, porque Skywalker, el linaje Skywalker literalmente, y Ren se puso ahí de la nada a defender a Kylo, y el chabón Snoke estaba con la cara de, ¿cómo? ¿Qué pasa? Y encima Kylo Ren, Kylo, vamos a decir Kylo, vieron que en la película pasa como por un momento de autorreflexión y que dice fa, pero los Sith son una cosa, bueno, no, por no decir malas palabras o vulgaridades, así que nada, se pueden empezar con Rey, que encima con Rey tenía una fuerza conectada, literalmente estaba Rey, la cabeza de Rey y la cabeza pensaban lo mismo, literal, así que nada, se autopensó sus verdaderos dones que tenía para una buena causa. Así que nada. Por suerte, tuvimos a Kylo y a Ren. Que bueno, a ese señor que acabamos de hablar hoy. Que hablamos. Que Snoke, literalmente. Fue asesinado brutalmente. Por un acogotazo acá. Y lo mataron ahí. Así que nada, bueno. Cosas que pasan con todo. Toda la vida llega a su fin. Será una creación artificial o un humanoide, pero lo mataron, claramente. Así que nada. O seguirá vivo. Tan, 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 tan. Como era una cosa artificial. Puede ser que le reúna la cabeza como un. Como cosa, como Frankenstein, ¿me entiendes? Se le corta la cabeza, zank, vuelve. Capaz, nadie sabe. Pero bueno, le dejé con dudas, lo dejé con sabiduría, lo dejé con ganas de ver Star Wars, chicos. Así que nada. Nos vemos para las próximas Felgi Wars, obviamente.
Porque yo siempre digo, las Felgi Wars son como otro programa aparte, porque hablamos de otras cosas, nos ponemos serios, hay musiquita atrás, así que nada, hermoso. Así que nada, nos vamos con un tema y ahora ya volvemos.